Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira cómo hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a cómo eliminar una cuenta de Steam en Windows o Mac completamente fácil. Hace un tiempo atrás, adquirir un videojuego era una tarea un poco complicada, ya que tenías que buscarlo físicamente o incluso pedirlo en un envío, y es que esto era una tarea bastante tediosa. Pero hoy en día, gracias al avance de la tecnología, podemos disfrutar de diferentes tiendas, para así poder descargar los juegos de una manera bastante sencilla, como es el caso de Steam, que es una plataforma bastante completa donde podemos comprar diferentes juegos de una manera bastante rápida. Y lo mejor de todo es que ofrece diferentes descuentos, etc. Pero una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas es acerca de eliminar su cuenta de Steam. Ya sea porque no quieres seguir utilizando esta plataforma o cualquier otro motivo, déjame decirte que eliminarla es bastante sencillo, por lo que si quieres aprender esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como te mencioné anteriormente, sea cual sea tu motivo de eliminar una cuenta de Steam, vas a poder eliminarla sin ningún tipo de problema, ya que la propia plataforma te ofrece una opción para eliminar tu cuenta de una manera bastante sencilla. Y es que, como sabrás, Steam es una de las mejores plataformas de videojuegos. Acá puedes comprar diferentes juegos, poder hablar con tus amigos, etc. Lo que la hace una aplicación bastante completa, y que nunca debe faltar si eres un gamer. Pero en caso de que quieras eliminar tu cuenta de Steam, lo único que debes hacer es ingresar en tu computadora. Y una vez acá dentro de la plataforma de Steam, es bastante sencillo eliminar tu cuenta. Para esto te vienes a la parte superior derecha en tu perfil, y acá te vienes a detalles de la cuenta. Ahora simplemente te vienes al final de la página y verás una opción que dice eliminar mi cuenta de Steam. Simplemente le das allí y automáticamente te van a aparecer las consecuencias, como por ejemplo de que se van a borrar de forma permanente la licencia de juegos, los regalos, etc. Por lo que es una decisión que debes estar muy seguro de realizar. Luego le das en proceder a la eliminación y vas a completar diferentes pasos. El primero de ellos es demostrar que la cuenta es tuya. Luego el soporte de Steam va a responder a tu solicitud. Luego tu cuenta quedará bloqueada y se eliminará al cabo de 30 días. Y aunque no puedes usar tu cuenta durante 30 días, déjame decirte que puedes cancelar dicha eliminación durante ese tiempo. Luego, pasados los 30 días, tu cuenta se va a eliminar por completo. ¿Y tú? ¿Pudiste eliminar tu cuenta de Steam? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.